patrocinio de Coca-Cola Envenenada Nordi. Tenemos la última, un saludo para Meji de parte de Lucho que dice: ¡Cállate, hombre bobo! En esta ronda vemos que Backlash tiene la ventaja. Vamos a ver si nos sale FDK. Y Paperrón. FDK protegiendo todavía desde el spawn. Wow, Milo se lleva Paperrón de un headshot. Tenemos a FDK luchando. Parece ser un sway. Bien, FDK se lo lleva. Impresionante. Quick Swap. Muy bien por FDK. Vamos. Hagámosle barra al Negris, vamos Negris, vamos, vamos. Recoge la bomba que no es de control remoto, dale. Hacete canchero, che, dale. Sí, sí, dale, dale. Arrastrate, arrastrate, sí, agachado, arrastrate, dale. Eso es, corre, 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 sí, sí, corre, corre, así, así. Ah, andate corriendo a Europa. Te pusiste la camiseta de Backlash, FDK, te pusiste la camiseta. Perrón es un veneno, se lleva hasta los propios y los... A ver, vamos, vamos. Tenemos 3 para 2, tenemos a Raz, tenemos a 360 protegiendo a Meji, protegiendo el paso de B en el spawn. Tenemos a Raz en el bounce. Vamos a ver quién gana ese duelo. Meji se la lleva, se empata la cuestión. 2 a 2, señores, en Crash. Explosives planted.
aquí tenemos a Russell en una ronda complicada. Estaba tan complicada que decidió dejarse matar. Vamos 5-3. Esta cuestión parece pintar para Demoniac, que parece llevarse de nuevo un título en otro evento. Guárdame este pedacito de acero en tu espalda. Explosives planted. Esta parece ser una ronda para Backlash, que les dé aire. Que les dé aire. Explosives. Y señores, Backlash está enviando un mensaje. Vamos 6-5. Esta cuestión se pone bien, bien interesante. Vámonos con el puntero de Backlash. Vamos a buscar a Milo a ver cuál es su rutina. Vemos que lanza la granada saliendo ahí al carro de Azul. O sea, miren, se sube a segundo lámpara. O segundo perreta, como la conocen ustedes. Ya hemos visto que Blacky se le ha subido un par de veces. Blacky se le vuela por B.
Explosives planted. Vamos a ver si vemos un touch de Milo. Teníamos 3 contra 1, ahora Milo. Ay, mira Milo, mira cómo morí, mira, mira. Bueno, en este momentito tenemos ya el halftime del segundo mapa. En la final la pasarela Monster 2012. La pasarela es una chimba de parte de Intel, manda a decir Carlos. Entonces tenemos, les hago un recuento breve. Tenemos a Demoniac ganando el mapa 9-6. Todavía no hay nada escrito. Vamos a ver cómo nos sale Backslash en este house. Esperemos que sea interesante, así como la otra. De pronto vemos una remontada. Arranca, vamos a ver el rush de Plomox, que este mapa sí le conviene más a su estilo de juego, un poquito más cerrado, un poquito más de spray. Señor, la granada le da resultado, se mata.
plomo haciendo la ronda. Menos mal lo estábamos siguiendo. Sí, señor. Explosives planted. Ah, muy bien. Muy bien, Blackie haciendo un pique en el tercero A. Vamos a ver. Tenemos aquí 2-1. Vamos, Blackie. Tenés a los dos metidos en A. Mirate rondando por la tabla. Mirate. ¿Qué? Los tenemos ahí pegados. Uy. Vamos, Negris, vamos. Vamos, Armenia está contigo en tu corazón. No defraudes, Armenia te va a cascar, negro. Milo le huela a los Sensos. Quizás. Tenemos aquí a los Patriots tomando la ofensiva. Estamos aquí en 1 y 10. Y que esta noche no me esperen en la casa porque nos vamos de juerga. Y es que esta noche aparecemos por radiado. Un saludo aquí a mis compañeros campeones de Bad Company 2, a Killer Punk, a Nordida, a Freddy Game y a su servidor. Pues yo me saludo solo. Vamos, negro. Eso, negro. Esto ya parece un mapa definido, a menos de que Max Lash salga con un timeout. Piensen en qué pueden hacer, llegar a la ronda 14, cuando se juega 16 rondas es la ronda peligrosa. Entonces le recomendaría en este momento sacar un timeout, recapacitar sobre sus tracks para ver dónde están fallando. Milo saca plomo desde el spawn con una nade. Yo creo que yo se la enseñé, Milo, creo que esa nade te la enseñé yo.